Champiñones con jamón. Una recetilla sencilla. Ris ras. Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traemos una receta de cocina súper fácil. No os la perdáis. ¡Empezamos! Vamos con los ingredientes. 200 gramos de champiñones frescos. A poder ser grandecitos. Una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de pimentón dulce. Picante si sois tíos atrevidos, 30 gramos de jamón serrano en tacos. Aceite de oliva. Y por supuesto, sal. Eso es todo, amigos. Os recuerdo que también os dejo los ingredientes detallados abajo en el cuadro de texto. Y sin más dilación, empezamos la receta. Partiremos los champiñones al medio. Si no son muy grandes, os recomiendo que los dejéis enteritos. Ahí va, uno detrás de otro. Como veis, el primer paso es súper fácil. Único problema, quedarse sin dedos. Así que de uno en uno y con cuidadito. En cuanto los tengáis todos partidos, verteremos un chorro abundante de aceite de oliva en una sartén honda. Esperaremos hasta que esté bien caliente y agregaremos nuestros champiñones. Dejaremos al fuego 5 minutos. Pizquita de sal y 5 minutos al fuego. Fuego fuerte. Vamos a ir cambiando la intensidad de los fuegos y empezaremos con el fuerte. Lo removemos de vez en cuando. Y esperaremos que pasen los 5 minutos. Pasado el tiempo agregamos el pimentón y el ajo en polvo. Y cocinamos 5 minutos más a fuego medio. Es decir, bajamos de fuego fuerte a fuego medio. 5 minutillos. Durante este tiempo os recomiendo que los sigáis removiendo de vez en cuando. Ya han pasado los 5 minutos y esta es la pinta que tiene que tener. Como veis, los champiñones ya se han impregnado del color rojizo que le da el pimentón y tanto de su sabor como del de el ajo en polvo. Así que es tiempo para agregar el jamón. Ahí va, adentro. Un par de viajes. ¿Y qué nos queda? Pues bajaremos el fuego a suave, fuego suave, y cocinaremos 10 minutos más para tener terminada nuestra receta. Pasados los 10 minutos tendrá esta pintaza, así que buscar un plato bonito en el que emplatar, acompañarlo de vuestro pan preferido y directo a la mesa. Como veis, esta receta es súper fácil. Champiñones con jamón. Una tapa, un aperitivo, un primer plato. Podéis colocarlo donde queráis. Quedará bien en todas partes porque está buenísimo. No te lo pienses más. Este platazo en tu mesa en menos de media hora. Champiñones con jamón. ¿Quién da más? Ris ras.